Muy buenas tardes, Facultad de Derecho. Muy buenas tardes, Universidad Nacional Autónoma de México. Muy buenas tardes a toda Latinoamérica. El día de hoy pues tenemos un episodio en aquí de, a pie de página muy, muy interesante, donde el día de hoy nos engalana con su presencia el doctor Luis Ignacio Guerrero Martínez, que quien actualmente es el director del Departamento de Filosofía de la Universidad Iberoamericana, del Campus Santa Fe, Ciudad de México. Y pues el día de hoy vamos a platicar, porque el doctor es especialista en Kierkegaard, ¿no? Un filósofo controvertido del siglo XIX, un filósofo que ha generado revuelo también en los filósofos de la contemporaneidad. Y pues bueno, para realizar este episodio nos encontramos Fernando Tapia, Samuel Martínez, Iván Adelchi y Luis Guerrero. Pues primero me gustaría dar una semblanza curricular del doctor, para que vean quién realmente nos engalana en esta tarde. Pues él es profesor y director del Departamento de Humanidades, Relaciones Internacionales y Derecho del Tecnológico de Monterrey, también Campus Ciudad de México. El profesor Guerrero también es especialista en el pensamiento filosófico del siglo XX y de manera específica en el pensamiento del filósofo danés Søren Kierkegaard, que es presidente de la Sociedad Iberoamericana de Estudios Kierkegaardianos. También se ha dedicado al análisis de la construcción del discurso filosófico desde una perspectiva argumentativa y metodológica. Entre sus publicaciones se encuentran los libros La filosofía del siglo XX, un mapa bibliográfico, ¿Quién decide lo que está bien y lo que está mal?, Ética y racionalidad, La verdad subjetiva, Kierkegaard como escritor, Kierkegaard, los límites de la razón de la existencia humana, Lógica, el razonamiento deductivo formal, algunos opúsculos como las perspectivas éticas en el nuevo contexto mexicano. También el doctor Luis Ignacio Guerrero Martínez es doctor en filosofía por la Universidad de Navarra, España, y como lo reitero nuevamente, él es profesor titular de la misma Universidad Iberoamericana en el área de filosofía contemporánea. También fue director del Departamento de Humanidades y Relaciones Internacionales y Derecho del Campus de la Ciudad de México. Al igual, el doctor ha sido colaborador editorial del periódico Reforma de la Ciudad de México. Ha sido miembro del Consejo de Direcciones de Tópicos de Revista de Filosofía, consejero de IPSMO, Revista de Pensamiento Actual. Actualmente es miembro de la Sociedad Mexicana de Filosofía y miembro de la Sociedad de Kierkegaard en Copenhague, Dinamarca. El doctor, desde ahí vemos su gran trayectoria curricular y de verdad es un gusto que nos acompañe aquí en A Pie de Página. Qué amable, con mucho gusto. La verdad es que es un proyecto muy interesante y espero que pueda ser de interés para su público. Yo creo que sí, porque es pocas veces en las facultades de filosofía, en las facultades de las áreas sociales, es pocas veces analizado a este filósofo danés. No entramos al estudio tan profundo como tal de este filósofo. Cierto, yo creo que sería muy importante ir delineando el contexto en el cual pues vive Kierkegaard, el contexto que lleva a ser considerarlo a él junto con otros pensadores, otros grandes escritores, como un momento de un boom danés, justamente. Y bueno, ¿es Søren, no es Jürgen? ¿No? ¿Cómo se pronuncia? No, es en danés es algo así como son pico, o sea, es una cosa. El danés en general es un poco complejo, pero digo, nos ha llegado la versión inglesa o alemana dependiendo, ¿no? O sea, la inglesa es Søren Kierkegaard, ¿no? Entonces lo podemos decir así un poco más coloquial, ¿no? Yo creo que es mejor así. Doctor, sí. Bueno, a mí me gustaría comenzar, me causa, reitero, mucha admiración. ¿Por qué decide usted o qué es lo que le llama la atención para adentrarse al estudio de Kierkegaard? Y obvio, son motivos personales. Y si nos podría platicar un poquito del contexto histórico que vive este filósofo padre del existencialismo, considerado. Sí, claro. Bueno, son dos preguntas, una más personal, otra más histórica. Contesto muy brevemente. La personal es muy sencilla. Yo, cuando estudiaba Historia de la Filosofía, cuando estudiaba la licenciatura en Filosofía, la materia de Historia de la Filosofía, pues nos dejaban hacer trabajos de distintos autores, y varios de ellos, pues a lo largo de la carrera me interesaron, leía más cosas de lo que pues, se veía en el curso, y realmente desde que comencé a leer a Kierkegaard, sobre todo esta obra que tiene bajo un seudónimo anticlimáticos que se llama La enfermedad mortal, o Tratar la desesperación, realmente quedé muy admirado de su pensamiento, de su actualidad, de su profundidad, ¿no? Y pues cuando terminé
terminé la carrera había varios autores que me interesaban, pues los conocí un poco más para tomar una decisión acerca de mi trabajo de tesis doctoral, y finalmente me decidí por Kierkegaard, ¿no? O sea, realmente me parecía un autor pues que cubría muchos aspectos importantes, tanto desde el punto de vista general de la filosofía, como también de intereses personales de por qué he estudiado filosofía, ¿no? Es un poco mi motivación por él, y conforme fui leyéndolo y hice mi tesis, después participar en coloquios, etc., yo creo que pues me he ido convenciendo, ¿no? A lo largo ya de muchos años, me sedujo efectivamente, ¿no? Y hay historias bien, bien interesantes de colegas pues en todo el mundo kierkegaardiano, ¿no? que tienen historias, relatos muy interesantes, casi autobiográficos, porque así mucho es Kierkegaard, ¿no? De su encuentro con Kierkegaard, a veces en situaciones muy complejas, etc., ¿no? Entonces, es una parte efectivamente pues más personal, pero yo creo que es muy interesante, porque finalmente es no ver, y eso es como una de las grandes propuestas de Kierkegaard, no ver a la filosofía solamente como un cúmulo de conocimientos muy eruditos, y a lo mejor muy profundos o muy serios, sino esta idea muy original de la filosofía como un sentido de la vida, ¿no? La filosofía como una respuesta ante la existencia, ¿no? O sea, no solamente la erudición y los grados, etc. Y luego pasemos ahora, si les parece, a la parte un poco del contexto histórico de Kierkegaard, que también yo creo que es de las cosas bien interesantes. A Kierkegaard le tocó, digámoslo así, dos momentos, ¿no? Uno desde el punto de vista, a lo mejor, de debate de ideas, que fue como la pugna entre el romanticismo, que era una cierta oposición a la ilustración, ¿no? Y un deseo de entender más la realidad desde la perspectiva de la subjetividad, y por otro lado, casi como el culmen de la filosofía racionalista, idealista, que es Hegel, ¿no? O sea, realmente Hegel fue un autor, como pocos los ha habido en la historia de la filosofía, que tuvo un enorme éxito en vida, ¿no? O sea, digo, así como Kierkegaard fue muy poco conocido y menos fuera de Copenhague cuando falleció, aunque falleció joven, Hegel era una persona muy, muy reconocida, muy famosa, ¿no? Y a Copenhague llegaron tantos, o sea, Kierkegaard era un gran lector, era universitario, etc. Y llegaron, y él tenía muy buenos profesores que se habían formado tanto por el lado romántico como por el lado hegeliano, ¿no? O idealista, y a Kierkegaard le toca ese debate, y yo creo que lo entiende bien, y tiene justo una propuesta muy original, que de alguna manera como que da respuesta a ciertos problemas que se planteaban, ¿no? Y por otro lado, Kierkegaard está en una época social bien interesante, o sea, su familia, su papá, en general su familia y el ambiente, es un poco producto de la revolución industrial, ¿no? En cierta medida Copenhague pues ocupa un lugar muy privilegiado en el norte de Europa desde el punto de vista portuario, ¿no? Y el papá se dedicó, o sea, el papá procedía de una familia de Jutlandia más bien pobre, y emigró a Copenhague pues en busca de trabajo, pues, porque era muy pobre, y con algún pariente más o menos cercano pues se dedicó al comercio de telas, que era el boom, el algodón, y pues era el boom de la revolución industrial, y finalmente el papá se hizo millonario, ¿no? O sea, de tal manera que inclusive en una época de crisis económica el papá supo invertir muy bien, y así como familias muy importantes de Dinamarca pues se fueron a la quiebra, él casi duplicó su fortuna, ¿no? Algo muy similar a lo que le pasó a otro filósofo, Schopenhauer. Hay un vínculo que une a estos dos filósofos que quizá podamos ir mencionando con respecto a Hegel, ¿no? Hegel es el centro. Pero esto que menciona de...
es muy importante porque Kierkegaard tiene una vorágine de escritos, ¿no? Es abrumador saber todo lo que escribió en vida, pero que de cierta forma fue muy importante, que pudo tener una vida, digamos, un poco dispendiosa, ¿no? Incluso, no sé si nos puede comentar, de joven era como un dandy, ¿no? También era conquistador, el hombre. Sí, o sea, hay todo un capítulo que también es muy interesante dentro de la historia de la filosofía, su romance con Regina Olsen, ¿no? Casi, yo diría, ahí se van a la par el romance de Eloísa y Abelardo, ¿no? En la época pues, medieval, ¿no? Los inicios del medioevo, y el caso de Regina y Kierkegaard, ¿no? Es muy interesante, efectivamente Kierkegaard le gustaba más o menos la buena vida, ¿no? O sea, una persona muy, muy inteligente, muy suspicaz, muy irónica, en fin, ¿no? O sea, una pequeña anécdota, a lo mejor lo ilustra, ¿no? De chico, un día estaban jugando en su casa, pues Copenhague es muy frío, con mucha... Continuamente hacían como juegos al interior de la casa, y en uno de esos juegos pues le tocaba decir que qué le gustaría hacer de cosa física, ¿no? Y entonces decía que un tenedor, ¿no? Entonces le decían, bueno, ¿y por qué un tenedor? Para poder trincharlos, ¿no? O sea, con bueno, así era un poco el temperamento de Kierkegaard. Y efectivamente un día conoció, acuérdense que estamos en el siglo XIX, y conoció a una muchacha, pues casi 10 años más joven que ella, que de hecho pues ya estaba comprometida, ¿no? Y pues quedó prendida de ella, le estuvo haciendo la corte cerca de unos casi un año, ¿no? Unos 8 meses, hasta que se le declaró. O sea, hay toda una serie de... Su diario es muy explícito, además escribe muy bien, o sea, toda la historia romántica. Entonces, pues hay toda una... que finalmente termina dejándola, ¿no? O sea, porque él consideraba que casi su labor era una labor de dedicarse 100% a su labor de escritor, ¿no? Inclusive más que de filosofía, de intelectual, de literato, etc. Que lo era todo, él concebía como su misión en la vida, el ser escritor, ¿no? O sea, el comunicarse con la gente bajo esta panorámica existencial, y pensó que no le podía dar, o sea, que en realidad él se iba a dedicar a su trabajo y no tanto a ser un padre de familia, ¿no? Porque de nuevo eso significaba ponerse a trabajar, significaba responsabilidades, y de hecho Kierkegaard, pues afortunadamente para él y para la posteridad, él no trabajó, ¿no? O sea, trabajó creo que una semana dando clases de latín, que no le gustó, y vivió un poco de la fortuna heredada de su padre, porque además fue una familia un poco trágica. Tuvo, creo que fueron 7 hermanos, que en un periodo pues como de unos 4 años, tanto la mamá como 5 de los hermanos fallecieron, ¿no? Muertes un poco trágicas. Pues de hecho él pensaba que a lo mejor había un cierto destino perverso. Que se le jugaba con Dios. Así tenía es. Una cuenta pendiente con Dios. Exactamente, y que a lo mejor lo que se le exigía a él era ser el único sobreviviente, ¿no? Entonces, de la familia, en fin, ¿no? Entonces hay muchos elementos que también decía, bueno, yo no puedo cargar, hacer que esta pues casi niña, ¿no?, cargue con todo el destino trágico de la familia, ¿no? Entonces pues es una toda una situación pues que lo lleva a abandonarla, pues está Regina y su familia se resisten, ¿no? En fin, fue toda una... Una cosa más que termina saliendo del país incluso. Sí, se va a Berlín a unas clases con Schelling, ¿no? Efectivamente. ¿Es cierto que también entró a clases con Hegel? No, no, no. Él entró Hegel, de hecho, no, ya no, ya no figuraba, ¿no? Y en realidad, un poco le explico el curso de Schelling. Cuando murió Hegel,
unos años antes. En Alemania incluso estaban muy preocupados un poco por la fuerza de Hegel, aunque ya estaba muerto, ¿no? O sea, como saben, pues la herencia hegeliana tuvo dos vertientes, ¿no? La derecha y la izquierda hegeliana. Bueno, en cierta medida la izquierda empezaba a tener un poco más de peso, y la izquierda pues tenía que ver como con un cambio social, ¿no? Casi hasta una revolución. Hegel siempre fue un gran admirador de la Revolución Francesa, ¿no? Siempre festejaba el Día de la Revolución, etc. Entonces, el gobierno de Prusia se pone nervioso, ¿no?, con los hegelianos, y entonces como que un poco el gran, digámoslo así, enemigo intelectual de Hegel dentro del mismo ámbito alemán fue Schelling, o sea, la otra gran figura. Entonces, el gobierno de Prusia pues arregla las cosas para que Schelling, que tenía mucha fama, que ya medio estaba retirado, organice un nuevo curso con muchas personalidades, ¿no? Por ejemplo, ahí estuvieron en el mismo salón de clases Feuerbach y Kierkegaard, por ejemplo, aunque el curso fue un desastre. Banca, o sea, con banca, casi claro. Si es bien interesante, hace poco estaba en una conferencia de una persona que se dedica a Schelling. Entonces la conferencia comenzó diciendo lo apoteósico que había sido el primer día de clases con Schelling, ¿no? O sea, que no cabían, que la gente casi había dormido en las afueras del aula para poder entrar, no sé qué, ¿no? Pero en realidad lo que sucede es que a las pocas semanas el curso empezó a despoblarse, ¿no? Hay que irse a todo el curso, hay unos textos ahí de Kierkegaard un poco despectivos, diciendo que Schelling era pura basura, ¿no? Y abandonó el curso, ¿no? Entonces, sí, es un poco la anécdota, pero no, ya no coincidió, aunque sí coincidió con el boom de Hegel. O sea, sí hay profesores de Kierkegaard que fueron discípulos de Hegel, ¿no? Y él conoció, que les diré, yo estaba en Copenhague con la biblioteca original de Kierkegaard, y pues están todas las obras, prácticamente todas eran primeras ediciones de Hegel, con anotaciones, con subrayado, o sea, conocía bien a Hegel, y de hecho en los índices actuales, pues de las obras completas, pues uno ve que en los escritos de Kierkegaard realmente están referidas prácticamente todos los textos de Kierkegaard, ¿no? De Hegel, era un buen conocedor de Hegel. Me llama también mucho la atención una de las partes de la vida de Kierkegaard, cuando él primero, su padre lo hace que estudie teología, y después él en un completo desencanto empieza a estudiar filosofía. Pero a partir de la muerte de su padre es cuando él retoma sus estudios hacia un elemento teológico. Me gustaría que nos explicara esa parte, porque mencionan también que Kierkegaard tenía un sentido melancólico. Sí, o sea, de hecho él lo dice continuamente, ¿no? O sea, por ejemplo, él dice que en cierta medida él nunca tuvo infancia, ¿no? Porque a lo mejor los demás niños son muy inmediatos, que les gustan los juegos, y no es que piensen demasiado, sino que viven el instante, ¿no? Y como que Kierkegaard siempre pues iba un poco más allá, se preguntaba, hacía preguntas, en fin, ¿no? Casi lo que es un temperamento filosófico fuerte. Y efectivamente Kierkegaard, en esto que decían un poco al principio, ¿no? Un poco Dandy estaba medio como, no sabía muy bien cuál era su misión en la vida, aunque después lo supo muy bien, ¿no? Y tuvo varios pleitos con el papá, además, de nuevo, les digo, estamos en el siglo XIX, el único hermano que le sobrevivió, Pedro, pues se casó y estuvo una temporada, ellos vivían en una casa enorme en Copenhague, de las mejores casas, ¿no? Que tristemente se derrumbó y ahora es un banco en una plaza muy bonita, en el Teatro. Y el hermano se casó y se fue a vivir a su casa con la esposa, ¿no? Una temporada, y quiere que hacía todo, ¿no? Le da la cuñada. Y total consiguió que el papá le diera una manutención para vivir en un departamento. Y de hecho había mucho roce con el papá, ¿no? O sea, no. Y finalmente, en realidad, cuando conoce a Regina Olsen,
que siempre estuvo dubitativo si debería de comprometerse con ella o no. Cuando se compromete fue como diciendo, quiero hacer un pacto con el mundo, ¿no? O sea, un pacto de, voy a tratar de ser normal, ¿no? Y entonces en ese pacto era, y también voy a terminar mis estudios y voy a reconciliarme con mi padre y voy a, ¿no? O sea, como diciendo, voy a hacer un esfuerzo casi por portarme bien desde el punto de vista social. Y después le tuvo un gran cariño, o sea, como que siempre sus imágenes, pues que lo acompañaron a lo largo de toda su vida fueron su papá y Regina Orsi, ¿no? O sea, eran como sus dos grandes acompañantes. Y en realidad, pues murió con mucho cariño a su padre, ¿no? Lo recordó siempre, que finalmente casi el sacrificado fue, ¿no? O sea, el que sufrió más. Pero ahí hay una anécdota también muy interesante con Kit Creer, que recuerda una vez que su padre maldijo a Dios. Sí. Y eso lo menciona constantemente, ¿no? En uno de sus textos. Sí, fíjate que él dice en sus diarios, dice que una vez su papá le reveló, o sea, habían muerto los varios de los hermanos, etcétera, el papá mismo estaba como un poco desesperado, ¿no? Y de alguna manera casi como si se confesara con el hijo relativamente joven, ¿no? Y entonces dijo pues que justo en la pobreza cuando vivía en Jutlandia, ¿no? Que un día que sintió mucha hambre, ¿no? Estaba ahí como cuidando ovejas que ni siquiera eran de la familia, ¿no? Sintió mucha hambre. Se subió a una pequeña colina que había por donde estaba, ¿no? Y empezó a maldecir a Dios, ¿no? ¿Por qué lo había traído al mundo en esa situación, etcétera, ¿no? Y de alguna manera Kierkegaard pertenecía, o sea, a la familia, ¿no? Dentro del protestantismo, a los hermanos morados, o sea, con una serie de, pues también de creencias, de, ¿no? Y de alguna manera el papá pensó que, pues que Dios no es que fuera tan fácil para olvidar, ¿no? Esa maldición. O sea, finalmente, digo, a lo mejor hoy en nuestra sociedad pareciera que maldecir es lo de todos los días, ¿no? Pero en realidad una maldición, en una, digámoslo así, en una tradición mucho más clásica, pues es algo muy fuerte, ¿no? Entonces, de ahí, en cierta medida, efectivamente, fue que el papá pensaba que en la familia había una maldición, ¿no? La muerte de los hijos, y que de alguna manera, por ejemplo, hay una parte del diario de Kierkegaard, que creo que es, no me acuerdo si es cuando cumple 32 años, o 33, 34, por ahí, ¿no? Que justo el día de su cumpleaños dice, me siento que he empezado a vivir porque he cumplido tanto si no me he muerto, ¿no? O sea, él estaba convencido de que durante el año anterior sí iba a morir, ¿no? No sé. ¿Es acaso cuando, porque tenían, hay que también aclarar que vivían en un contexto muy religioso, su papá era sumamente religioso, o sea, tenía una formación religiosa muy, muy fuerte, y cualquier diga en sus textos se puede ver, relata por de temor y temblor, relata un mito, un pasaje bíblico de Abraham, ¿no? El ensayo, el sacrificio, la fe que tiene por Dios Abraham, ¿no? Ciegamente. ¿Nos podría explicar un poquito más acerca de esta concepción que tiene de la fe, que es uno de los temas principales de Kierkegaard en toda su obra? Y matizando esta pregunta, pues, allá de entrada, pues hablar de esta forma en que se ha entendido el pensamiento de Kierkegaard como un hombre estético, y cómo se relaciona la fe, porque el temor y temblor es muy importante. Yo creo que él, desde los textos donde clarifique bien esta idea, cómo es que he considerado que la cuestión de la fe estaba más allá de la ética. Y nuevamente, ¿cómo podemos entender la palabra en danés? Es afectels. Uh-huh. Y una traducción adecuada, o una interpretación adecuada de este término, que es muy importante en el léxico de Kierkegaard. Claro. Sí, muy bien. Desde luego que es un tema central, un
un tema muy interesante en Kierkegaard, mucho más conceptual, pero yo creo que muy rico. Como les decía al principio, Kierkegaard está, para entender bien esto, Kierkegaard está como a dos fuegos, ¿no? Por un lado, el fuego romántico, casi de la pura subjetividad, y el fuego más hegeliano, de que de alguna manera la historia, ¿no?, y el proceso, llamémoslo así, del desarrollo del espíritu, de la realidad, que para Hegel espíritu y realidad vienen a ser lo mismo, ¿no?, el espíritu del mundo, pues en cierta medida ya está determinado y va avanzando, y casi lo único que uno puede hacer es como sumarse a ese esfuerzo o quedar de lado, pero quedar de lado significa quiéralo o no, la realidad se va a imponer, ¿no? Entonces, y eso tiene repercusiones sociales, no solamente conceptuales, sino sociales muy importantes que Kierkegaard le tocó vivir, tanto desde un punto de vista cultural como religioso, ¿no? O sea, pareciera que vivimos en una sociedad como ahora, y por eso tiene mucha actualidad Kierkegaard, que es de las cosas que más critica, muy masificada, ¿no?, donde en realidad son otros los que deciden el rumbo de tu existencia, ¿no? O sea, como que si tu existencia en cierta medida ya estuviera definida, ¿no?, digámoslo hoy en día, por la economía, por la cultura, por el contexto histórico, por los problemas que hay, etcétera, y por casi los paradigmas culturales que rigen en una época, ¿no? De tal manera, pues, que el individuo pues puede acomodarse más o menos a esa realidad, o a lo mejor puede inconformarse, pero tampoco es que suceda mucho, ¿no? Bueno, Kierkegaard desde luego no es de esa idea. Kierkegaard piensa que cada ser humano es un individuo singular, a diferencia de un individuo como parte de un conjunto, como parte de la masa, ¿no? O sea, digamos así, un individuo como parte de la masa, lo individual se diluye, ¿no? O sea, uno forma parte, pero es parte de una masa, ¿no? Y en cambio, el individuo singular, por eso usa esa expresión individuo singular, es alguien que finalmente puede definir, ¿no? O sea, puede entender su papel en un contexto, en la historia, en la vida, y por otro lado puede definir su situación. Para un poco, ahora lo tomo desde otra perspectiva, para juntar, como ustedes saben, y sucedió mucho en el siglo XIX, no solamente desde el punto de vista del idealismo, también el positivismo lo usó, ¿no?, muchos, los tres estadios, el estético, el ético y el religioso, ¿no?, o el mítico, el teológico, el metafísico, el científico, bueno, en realidad para Hegel, tanto, o sea, la verdad, la realidad, ¿no?, como el espíritu, se manifestaba tanto en lo estético como en la razón, como en lo teológico, ¿no? Igual, por ejemplo, los románticos decían que el espíritu de la realidad se manifestaba especialmente en lo estético, ¿no? Bueno, para Hegel era efectivamente lo estético y lo religioso son manifestaciones, o sea, los tres nos muestran la realidad, pero lo estético y lo religioso son formas imperfectas, porque lo perfecto es poder entender el porqué, la mediación, la razón, ¿no? O sea, finalmente todo lo real es racional, que lo dices en la introducción a la filosofía del derecho, ¿no?, un impresionante libro de Hegel, todo lo real es racional y todo lo racional es real, ¿no? O sea, hay una identificación, por lo tanto, lo estético es como una especie de intuición, lo teológico es casi como algo heterónomo, externo, cultural, ¿no?, pero no da la autonomía de la razón. Entonces, para Hegel lo importante era la razón. Bueno, Kierkegaard lo que dice es, no, o sea, finalmente los tres estadios no son una evolución histórica o no son una evolución en el individuo, de que cuando uno es joven es estético y luego es racional y al final viene la fe, ¿no?, cuando uno ya está muriendo, sino Kierkegaard dice, bueno, finalmente es una decisión de la libertad, ¿no? Y no es cierto que la fe sea algo meramente racional y que uno, pues, basta con
leer un libro de teología para entender y decir, ah, sí es cierto, ¿no? Tiene toda la razón, las pruebas de la existencia, lo que fuera. Entonces, lo que dice es que en realidad al individuo le toca decidir sobre su existencia. Y entonces lo que hace es mostrar cómo los tres estados, en cierta medida, digámoslo así, la expresión no es buena, pero como si compitieran, ¿no?, en un individuo, o sea, son posibilidades, ¿no?, en donde un individuo puede entender la vida desde un punto de vista estético, desde un punto de vista más que ético, racional ético, o desde un punto de vista religioso, ¿no? Entonces, los seudónimos, que es otro tema interesantísimo en Kierkegaard, los seudónimos justo es un juego con el lector, que le interesa ese lector, un poco para que el lector, o sea, es muy similar a lo que Nietzsche dirá, tanto en Zaratustra como en la genealogía de la moral, no se trata tanto de demostrarle al lector para que el lector diga, ah, sí es cierto y punto, sino es moverle el tapete, cimbrarlo, ¿no? O sea, como una situación de choque justo porque el individuo está masificado. Entonces, y además el individuo masificado se le dice, oye, estás muy mal, estás masificado, te dice, no, estás mal, leer esto, ¿no? Entonces lo que se requiere es como un lenguaje de choque, de reacción, y eso es un poco todo el rejuego de Kierkegaard de los seudónimos y de las obras, ¿no? O sea, por ejemplo, su primera gran obra, Out, la alternativa, lo que hace es toda una primera parte, toda una parte estética, una segunda parte ética y al final un discurso religioso. Entonces, como en una misma obra, que son dos volúmenes, como de 800 páginas, que son cartas, ensayos, ahí es donde viene, por ejemplo, el famosísimo Diario de un Seductor, ¿no? Bueno, sí, así es cómo entran en juego los estadios, no para decirte, mira, ya pasamos el segundo porque el primero no fue tan bueno, ya pasamos, no, o sea, los tres estadios, por eso el nombre del libro es Elige, ¿no? O sea, no te voy a decir qué es lo mejor, ¿no? O sea, en realidad es tu propia existencia, es tu propia profundidad como individuo, ¿no?, el que tiene que hacer un parón en la existencia y ponerse a ver en dónde está situado y tratar de ahí, la Feltense, de ahí de saberte angustiar, ¿no?, saberte angustiar por el vértigo de la libertad, ¿no? Si me permiten, digo, es muy conceptual, unos minutos, o sea, en realidad, aunque Kierkegaard muchas veces le reconoció como el padre del existencialismo, por ejemplo, Heidegger en Ser y Tiempo, ¿no?, o sea, reconoce, además por varios aspectos del contexto heideggeriano, que en realidad la noción fenomenológica, por ejemplo, de Heidegger y de Husserl, ¿no?, o sea, el origen está en una obra de Kierkegaard que es el concepto de la angustia, ¿no? O sea, es regresar a experiencias originarias de lo que significa existir, de lo que significa la libertad, de lo que significa el mundo, inclusive el mal, y todo eso está relatado a través de un análisis, digámoslo así, psicológico del relato del Génesis, ¿no?, en el concepto de la angustia, y es eso, o sea, cómo entender, o sea, el que realmente es muy original Kierkegaard, no se trata de decir, bueno, si Adán sintió angustia después de haber pecado, ¿no?, o sea, ¿cuál fue el estado de Adán justo antes de comerse la manzana, lo que haya sido, ¿no?, o sea, aunque sea solo mitológico, entendiendo es qué sucede con el individuo antes de tener la experiencia del bien y el mal, ¿no? Y justo lo que dice Kierkegaard es la angustia de la posibilidad, ¿no? O sea, cuando el individuo es consciente, pierde su inocencia original y empieza a ser consciente de que tiene rumbos distintos, ¿no?, que esos rumbos distintos no necesariamente son compatibles y que tiene que elegir, ¿no? Bueno, ahí dice Kierkegaard, hay una noción tan original desde el primer hombre, haya sido quien haya sido, como cualquiera después,
que es justo la noción de posibilidad, ¿no? Y luego Kierkegaard le agrega otro que también tiene que ver mucho con la fenomenología, cómo eso, aunque a cada uno de nosotros podemos tener esa angustia original, también está siendo como complementada por una angustia histórica. Por ejemplo, la ecología, lo dice Kierkegaard, o sea, en el siglo XIX ya hablando de ecología, ¿no? O sea, lo que dice es, en realidad el mundo físico, la naturaleza, es una manifestación de la historia del hombre. Y de la historia a veces de sus errores, de sus fracasos y del daño que se hace. Y entonces, recurriendo a esa frase, creo que es de San Pablo, ¿no?, de que la naturaleza gime, ¿no?, precisamente por el pecado, ¿no?, por el mal en el mundo. Entonces, es un texto muy, digámoslo así, como el más fenomenológico de Kierkegaard, ¿no?, que va a una noción originaria, un poco tratando de evitar que lo que dicen todos los fenomenólogos, como las objetivaciones posteriores, o sea, es como regresar a una situación primigenia, ¿no? O sea, ¿cómo sería si no tuviéramos la cultura, ¿no?, o sea, para poder entender ciertas nociones básicas, que finalmente eso es la fenomenología? Doctor, en este sentido me gustaría hacer una pregunta. La idea de angustia me hace pensar en una doble diada, en sujeto y verdad. ¿Cuál podría ser en ese sentido el término de la angustia, el sujeto y la verdad dentro de Kierkegaard? Sí, mira, yo te diría, o sea, la angustia está en una situación, él lo llama así, psicológicamente previa, ¿no? O sea, la angustia es simplemente el despertar de la conciencia ante tu ser como un ser abierto, o sea, no determinado, ¿no? Y entonces, el rumbo de tu existencia lo tienes tú, ¿no? Que eso es lo que medio entendió Marsart, ¿no?, cuando decía que era pura libertad. No, no es que fuera pura libertad, pero sí es la conciencia de decir, bueno, no soy pura libertad y sin embargo tengo libertad, ¿no? O sea, yo tengo que decidir, ¿no? Bueno, este es, digámoslo así, básicamente el concepto de la angustia, que él, como lo define casi textualmente, ¿no?, es un poco la angustia es el estado psicológico de la posibilidad de la libertad, ¿no?, cuando se sale de una cierta inocencia. Por eso Kierkegaard dice que sí, que a veces puede ser que uno sea inocente, pero a veces puede ser que uno esté adormilado por la sociedad, ¿no? O sea, que uno no se haga preguntas profundas, preguntas que requieran un parón en la existencia, sino que uno vive al día en los reclamos sociales. Entonces, así como a lo mejor un niño o en una época pues, se puede ser inocente porque uno no tiene el vértigo de la libertad, lo que él diría es, hay muchas cosas que la sociedad nos va imponiendo y finalmente ya no tenemos el vértigo de tomar decisiones, ¿no? O sea, vamos a poner un ejemplo muy de fe y muy kierkegaardiano. O sea, como que la mayoría de la gente, sean creyentes o sean ateos o no creyentes, o sean religiosos de tal religión, o sean críticos, etc., como que ya dan por sentado, no, yo no creo, ¿no?, o yo sí creo, o yo soy ateo, la iglesia está por cual, yo soy un creyente fervoroso, ¿no? Como que ya son clichés, o sea, yo ya tengo postura y punto. Y ahí, en realidad se ha perdido la posibilidad, se ha perdido la duda, que Kierkegaard, por ejemplo, en Temor y Temblor defiende mucho. O sea, las preguntas últimas de la existencia no son tan simples de resolver. No es que uno diga, no, como decía un expresidente nuestro, ¿no? Yo, ay, leyendo a Hegel cuando era joven, perdí la fe, ¿no? Como si se perdiera ya, ¿no? O sea, ya la perdí, ¿no? En realidad, de nuevo, es una de las preguntas que siempre deberían de inquietarnos. Y entonces, que a una persona no le inquiete, es que hay algo que está adormecido, o sea, hay algo
que en realidad finalmente está siendo presa de ciertos estereotipos. Entonces, justo lo que Kierkegaard dice, no, yo no es que quiero que creas. ¿No? De hecho, el seudónimo de Temor y Temblor dice, yo no soy creyente. No, no soy creyente, pero me tomo eso de no creer con cierta seriedad y con cierta angustia. ¿No? Este concepto, ahorita me vienen dos conceptos a la mente de la Grecia clásica y el presocrático. Por un lado era Crito con el estado de estar dormido, ¿no? Para conocer la verdad absoluta tenía que estar preparado, ¿no? Tenía que ir a un proceso. Y por otro lado el Fausta, del que hablan los griegos, la admiración. ¿Se puede hacer la analogía de la admiración con la angustia? ¿La admiración platónica con la angustia? Sí, o sea, lo que yo creo que muchos filósofos a lo largo de la historia de alguna manera han coincidido es que en cierta medida el individuo, o sea, pensemos por ejemplo en el mito de la caverna platónica, ¿no? También para regresar a los griegos, en cierta medida estamos sometidos a criterios estables que de alguna manera esos criterios hacen que no pensemos, como si ellos pensaran por nosotros. O sea, en lugar de ponerme a pensar qué debía de ser, bueno, pues ya hay una recetita que te dice esto es lo que debes de hacer. Entonces, todo esto, ¿no? Por ejemplo, otra noción muy importante, ¿no? Junto con el de la admiración, es el del ocio, ¿no? O sea, hay toda una noción, hay toda una serie de nociones que a lo que llevan es más como a una actitud de ponerse en vela, ¿no? Tratar de despertarse, esta noción que decía, muy similar, que lo tiene Schopenhauer, Kierkegaard, Nietzsche, de una sacudida. O sea, Schopenhauer, para tomar ahora que conoció los textos de Schopenhauer, fueron contemporáneos, Kierkegaard y Schopenhauer, ¿no? Un poco, de alguna manera, Schopenhauer lo que dice, ¿no? En el mundo como voluntad de representaciones, estamos tan acostumbrados a una realidad falsa, ¿no? Que casi somos incapaces de entender qué hay detrás de ella, ¿no? Y todo su esfuerzo, desde la cuádruple de raíz del principio de razón suficiente, como después, exactamente, como después el mundo como voluntad de representación, era intentar mostrar que los parámetros casi que habían acompañado a toda la cultura occidental de interpretación de la realidad eran falsos, ¿no? Entonces, yo sí creo que hay un continuo esfuerzo de la filosofía, casi de hecho eso es la filosofía, de no sentirte a gusto, de ser reflexivo, de ser crítico, de decir, bueno, piénsalo un poco más, o sea, no te quedes con los parámetros que tú crees estables. No porque los parámetros necesariamente sean falsos, sino porque a lo mejor no te hacen tener una reflexión, una profundidad o plantearte otros problemas que puedan ser mucho más importantes e interesantes. Cierto. Y es que esta es la invitación constantemente, ¿no? Que uno no se quede, como dice, adormilado, que no se haga esas preguntas que digo, bueno, pues pensar, el misterio de la fe ya está resuelto, ¿no? Sino es invitar, y esa es la invitación que hace Kierkegaard. Ahora, también hay un concepto que me siempre me ha resultado muy, se me hizo muy curioso, ¿no? La primera vez que lo leí, y después me ha hecho muy representativo de Kierkegaard relacionarlo con estos saltos de fe, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos entender esta idea del salto de fe en Kierkegaard? Sí, en parte lo que Kierkegaard dice es que, curiosamente, o sea, por un lado, el individuo a través de la libertad se encuentra con que no está determinado. Precisamente porque no está determinado, va en contra de una noción muy hegeliana que es la de mediación. O sea, la mediación desde la lógica aristotélica es que de una primera cosa a una tercera, o sea, de las premisas a la conclusión, puede seguirse necesariamente a través de un término medio. O sea, entre un evento A y uno C, ¿no? Hay algo que les da conexión y explicación y necesidad, que es el B, una mediación, ¿no? O sea,
de nuevo, todo es racional, todo es explicable. Entonces, como si en realidad la libertad en última instancia no fuera tal, porque al final actuamos, lo que hicimos es razonable, es explicable, ¿no? O sea, siempre hay un motivo, un porqué, ¿no? Es como si dijera, bueno, el psicólogo puede decir, no, es que tú piensas que actuaste así, pero en realidad fue por esto y esto y esto, ¿no? O sea, en cierta medida es eso. Entonces, Kierkegaard lo que dice es, no, o sea, la auténtica libertad no tiene mediación, en este sentido que les dije. Como no tiene mediación, del punto A al punto C, no es por un punto B, sino se requiere un salto. O sea, se requiere que el individuo diga, me voy por aquí o me voy por allá, o tomo esta decisión o tomo esta otra. Por eso, de nuevo, Kierkegaard lo que hizo, bueno, que alguien diga simplemente, no, pues es que yo soy creyente, pues porque es muy claro que Dios existe, por tal y tal, o no, yo no soy creyente, pues porque cómo va a ser posible que desde la iglesia o de la física, no sé qué, Kierkegaard diga, bueno, en realidad está siendo sumamente superficial, creyendo que tienes todos los elementos para poder decidir, y de nuevo, de creer o no, de supongamos, digo, hay muchos elementos, ¿no?, de existenciales, del amor, de la justicia, en fin, ¿no? O sea, de tu propia condición de ser humano. Entonces, no se trata de nuevo, de que uno pueda decir, ah, yo actué de esta manera, de manera racional. Regresemos al caso de Abraham, ¿no?, el que tú mencionabas. O sea, cuando se le pide sacrificar al hijo, o sea, Abraham había recibido una promesa, ¿no?, de Yahvé, de que su descendencia iba a ser prolífica, más numerosa que las arenas del mar, ¿no?, las aves del cielo, etc. Y resulta primero que ya era muy viejo y no tenía hijos, tuvo el hijo con la esclava, pero pues casi como que se no se veía, y ya tuvo a Isaac, y de repente Yahvé le dice, sacrifícame. Bueno, eso no es muy explicable. Kierkegaard, en el problema 3 de Temor y Temblor, o el seudónimo Johannes de Silencio, de hecho el seudónimo se llama Johannes de Silencio, porque el problema 3 dice, en realidad, Abraham no puede explicarle ni a Sara, su esposa, ni a Isaac, ni a su qué va a hacer, porque él no lo entiende. De hecho, cuando Isaac llega ya al monte Moriah, ¿no?, le dice, ¿y dónde está el cordero? O sea, llevaban 3 o 4 días cabalgando, y el pobre Isaac no tenía ni idea de lo que el papá, no es que tuviera en mente decir, ah, voy a hacer por esto, sino se le exigía, se le pedía, ¿no? Entonces, justo esto a lo que va es, puede haber muchas situaciones que uno a lo mejor al final no entienda, o sea, el decir lo comprendo, yo he actuado muy racionalmente, es casi un poco de soberbia. Decir, hombre, sí hay que tratar de entender ciertas cosas, pero al final hay ciertas decisiones, hay ciertas posturas ante la vida, ¿no? Hay ciertos elementos en los que uno tiene que definir el rumbo de su existencia, y de nuevo, no por parámetros exclusivamente racionales, ¿no? Yo me acuerdo, perdón que ponga una anécdota, yo todavía no me he casado, estoy hablando hace muchos años. Estaba con un amigo en un café, ¿no?, y de repente me dice, pues, que ya se iba a casar, ¿no? Entonces, yo que también andaba pues medio pensando, empecé a platicar con él, pero ya viste cuánto cuesta esto, ¿no? O sea, como que empecé a hacer la de abogado del diablo, y de repente veo que se pone un poco nervioso, me dice, ¿sabes qué? Ya no me digas nada, porque si no, no me caso. O sea, de nuevo, finalmente, a veces son situaciones en donde uno no es que pueda racionalizar completamente, ¿no? O sea, es lo mismo, en esta misma obra de La Alternativa, el Out-Out, hay una segunda parte de igual, ¿no? O sea, de cómo el matrimonio, por poner el ejemplo del matrimonio, tiene muchas cosas que, de nuevo, no es que uno pueda decir, bueno, me separo porque esta vida ya no es racional, ¿no? O sea, tengo 20 argumentos contra ti, o al revés, me caso porque tengo 20 argumentos a favor. O sea, al final son temas de confianza, de amor, de, ¿no? O sea,
como que ordinariamente cuando hay razones que no son tan razonables, ¿no? Y entonces, según nosotros, tenemos grandes argumentos para decir que actuamos como estamos, cuando en realidad tenemos que decir, bueno, pues actué casi ciegamente, o actué con miedo, o actué... Esta es un poco la idea de Kierkegaard, ¿no? O sea, no es verdad que haya una mediación y por lo tanto muchas de nuestras acciones son saltos, ¿no? Porque no hay mediación, porque no es que yo tenga el puente claro que me conduce de un lugar a otro, de una situación a una situación. Pues doctor, por desgracia siempre el tiempo es altamente relativo y el tiempo se nos ha sumado de manera increíble en esta charla. Creo que ha sido muy enriquecedor y yo creo que es mucho más para los que nos están viendo y los que nos están escuchando. Compañeros, no sé si queda alguna conclusión todavía en la mesa. Pues yo creo que sería importante agradecer nuevamente al profesor que aceptó tan amablemente venir con nosotros, compartir un poco de su tiempo, de su conocimiento que ha sido muy ejemplificador, es muy vasto. Y pues también, no sé, mencionar las páginas de los podcasts para que puedan saber dónde pueden descargar. Sí, pues no olviden visitar la página de Proyecto Grado Cero, www.proyectogradocero.com, ahí visitar a toda la familia de Grado Cero, los 7 podcasts, y próximamente habrá sorpresas, novedades. Ya van a ser 10. Ya van a ser 10, entonces, pues ahí los invitamos a que nos descarguen y nos escuchen y esperamos sus comentarios. Yo creo que estamos abiertos a recibir comentarios y pues una vez más agradecer al doctor por permitirnos esta charla y de un interesante filósofo que a lo mejor queda ahí como poco valorado, poco estudiado, ¿no? No es, yo creo que igual de los que se está empezando a retomar, ¿no? Tengo entendido que gracias a Heidegger se retoma Kierkegaard y por ahí ahorita, por ejemplo, hay un boom con Spinoza, entre otros filósofos que ahí están rezagados. Profesor, a nombre de la Facultad de Derecho, a nombre de la directora Mariloma Castañeda, estamos para servirle, a nombre también del director del proyecto, Alfonso Ochoa Hoffman, muchísimas gracias por acompañarnos, que la Universidad Iberoamericana, el director del Departamento de Filosofía, nos acompañe el día de hoy. No, pues para mí ha sido un placer, la verdad es que la conversación ha sido muy agradable, tiene además buenos conocimientos para el diálogo, cosa que disfruto mucho. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Pues muchísimas gracias y nos estamos viendo y escuchando. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.